su historia, está ganando la Vinotinto, está en Egipto. Una hazaña memorable. El 8 de febrero de 2009 será un día inolvidable para nuestro fútbol. La Vinotinto hizo historia en una eliminatoria muy disputada, enfrentando a las grandes... lluvia o agua o terrenos malos para jugar. Quizás soñaba ser un jonronero, fue algo muy especial para mí. Sentí que ya era el remedio de que yo iba a jugar nuevamente. La gente seguía aplaudiendo. Todo. Salida. ¿Qué te parece la...? Demasiado bueno. En la mañana ha estado mucha acción. Lo que es que bueno, no ha estado sobre el peso y mala suerte que se enamoró. Claro. Excelente evento. Todo está como pensábamos que iba a estar. Estuvo apenas. Gracias. 20 puntos. Bueno, espero que vuelvan otra vez y esperaremos con mucho gusto. Bueno, sacamos bastantes pavones aquí, hay muchos pavones grandes. Ok, bienvenido, estamos a la orden para cualquier cosa, siempre. Ahora Iván Tomán, Iván Tomán. Como disculpa, se habrá. Yo puedo aquí me llaman a la opinión y Venezuela pongo un supongo. Pescador especial, Fiebrúo Richard González. Saludos, mi amor. Hola, papá. ¡Hola, papi! ¡Te queremos! Un tiempo, Salvador y yo primero fuimos compañeros de trabajo, de oficina, principalmente. Y él todos los días lo primero que hacía al llegar al trabajo era meterse en el foro. Lo último que hacía en las noches era meterse en el foro. Y yo le decía, Salvador, no puede ser, tú estás loco, o sea, tienes que tener algún tipo de problema, no puede ser que tengas esa obsesión, que todos los días lo primero que hace es meterte en el foro. A cada rato tú lo veías, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás concentrado? Metido en el foro. Y bueno, de verdad que ya lo entiendo, porque después de conocer a la gente de Pesca Venezuela, de ver la maravillosa familia que son, porque no es solamente gente con la que tú compartes viajes de pesca, no, ya va más allá, son amigos, son familia, gente espectacular, y de verdad les deseo que cumplan muchísimos años más, siempre unidos, disfrutando, y bueno,